gran entrada. Oye, increíble. Un gran aplauso. Entonces, GGA se nos viene esta quinta jornada de FMS Chile. Y esto es la previa. Sean todos bienvenidos a esta tarde de rimas, versos, ingenio, habilidades, mucho y mucho más. Desde Santiago de Chile, un gran saludo a toda la comunidad. Estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales y obviamente el sitio web de Urban Rooster. Yo soy el Chelo González, el Chelo Show Beats, y nuevamente estoy junto a estos dos cracks, mis dos grandes amigos, Brian y Mati. Bienvenido a la previa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Todo bien, hermano. Un gusto saludarte, Chelo. Después de un mes, pasó un mes, nos volvemos a reencontrar ansiosos para comenzar esta fecha 5, esta previa que nos trae bastantes sorpresas, ¿ah? A priori, nomás les cuento, jurados nuevos, una exhibición por ahí. Oye, quédate viendo la previa y no olvides utilizar siempre el hashtag FMS Chile. Perfecto. Y por este otro lado de la cancha, Brian B-Side, el director del ARMY, de todo el tejemaneje de las redes sociales. ¿Cómo estás, hermano? Un gran aplauso. Bajé desde el monte, ¿no? Aquí con ustedes. Estoy súper contento nuevamente estar aquí disfrutando de la liga aquí de cerca. Como decía Mati, vamos a tener muchas sorpresas el día de hoy. La previa no está exenta de esas sorpresas. Ojo. Así que no se separe de la transmisión de Urban Rooster. Aprovecho, como siempre, como ya es de costumbre, invitarlos a la gente para que vayan a mis redes Instagram, @brian.bside, y voten en mi encuesta quién será el MVP del día de hoy. Oye, sí, peleado. ¿Ha sido Ricto? ¿Ha sido Pepe Grillo? ¿Habrá alguna sorpresa? Quizás podría haber algún MVP nuevo. Usted tiene la palabra ahí, así que ocupe sus redes, manifiéstese y esté con nosotros. Perfecto. Todo a participar entonces a través de las redes sociales de Brian. Ahí, B-Side, búsquenlo en Instagram. Chicos, yo me estaba acordando un poco de todo lo que pasó la jornada pasada. Los disfraces. Fue maravilloso lo de los disfraces. Yo llegué ahí a mi casa a disfrutar, a ver todo lo que había pasado, y realmente fue de lujo. Hubieron trajes maravillosos. Yo creo que nadie se imaginó al Chapulín, a un monje tibetano. Y ojo, que a Maradona se le hizo un homenaje en vida, que es totalmente distinto, así que nuestro amigo el Mati estuvo ahí vestido de Maradona, así que un homenaje en vía que es totalmente distinto. Y por otro lado también teníamos toda esta preocupación, todo lo que estaba pasando. Era una jornada tensa ya que se estaban definiendo los clasificados, ¿no? Internacional, claro. Así es. Fue una jornada muy, pero muy buena, cuéntenme. Sí, hubo bastante hype con el tema de los disfraces. Los chiquillos se la jugaron, nosotros también. Hubo algunos que se la jugaron menos, como yo. No, pero estaba bueno. Pero ahí apoyamos la causa. Y también el punto de la FMS Internacional, los cuatro preclasificados a estas jornadas clasificatorias, como fueron Ricto, Pepe Grillo, Joker y Nitro, ahí peleando hasta el final. Hasta Nitro final. SZ. Sí, muy disputado ahí. Bastante, bastante disputado. Así que fue una jornada muy, muy linda y ojalá hoy día sea mucho mejor. Oye, claro, y todas las competencias del circuito de Urban Rooster, de FMS, ya están ahí completando su cuarta jornada. Ya sabemos la mayoría, ya sabemos todos los clasificados. El primer corte, muy buena FMS Argentina, la de Perú, la de México con público. Oye, tremendo. Y bueno, Chile, que no es la excepción, vamos por nuestra quinta jornada después de casi un mes. Yo la verdad que le tengo mucha expectativa. Oye, sí, un mes calcado ahí. Le tengo mucha expectativa, más que nada por los protagonistas y también porque ya estamos pasando la mitad de la liga. Aquí ya estamos adaptados al formato televisivo. Sí. Perfecto. Oye, no perdamos más tiempo y nos vamos a ir entonces a saludar a toda nuestra comunidad, como siempre, que siempre lo digo, agradecido de toda esa energía positiva que hacen llegar a nuestra liga a través de las redes sociales, el YouTube, el Instagram. Todos lados, estamos hasta en TikTok, parece. Estamos hasta en TikTok ahí. Así que un gran saludo a toda esa comunidad. Esta es la FMS, la liga con más nivel a nivel hispano. Así que, y eso también es gracias a usted. Oye, voy a ir a leer algunos saludos. Vamos a ello. Vamos a ir a leer. Entonces, tengo así. Sí, se llama nuestro amigo. Oh, vale. Sí, sí. Sí, sí. Hola, así es. Hola, quiero mandar un gran saludo a mis amigos Horacio, Duchita, Frito, DX y Mati. Así aparecen en la previa, así que ahí está su saludo, amigo, muchas gracias. Estamos hypeados con JNO en la FMS más rapera del mundo. Pero eso, buenas vibras y
una excelente jornada, dice nuestro amigo. Oye, yo tuve ahí la oportunidad de estar conversando con JNO, pero está preparadísimo para lo que va a ser su batalla con Metalingüística. Así que no se lo pierde. Mucho feedback en la gente ahí. Exacto, y además se viene la primera exhibición de esta temporada, así que vamos a ver lo que van a dar los chicos JNO Metalingüística en FMS Chile. Muy bien. Oye, el Gonza, ni más ni menos que desde Ecuador, amigo, muchas gracias por estar acá. Hola cabros, ¿cómo están? Quería mandarles saludos a todos los participantes de la fecha y les quería pedir un pequeño saludo para mi amigo Fabri, que es fanático del menor, dice un gran saludo ahí Fabi, gracias por estar sumándote a esta tarde de la previa. Lo tiene como un ejemplo de superación, sí, así que muy bien. Se va a echar de menos el menor. Bueno, también aprovechamos de mandarle energía a Acertijo, que ya está ahí en la Internacional de Batalla de Gallos, también el menor. Por defecto no pudo estar, así que hoy vamos a disfrutar de todas maneras, sí, con la exhibición JNO versus Metalingüística. Oye, me dice acá, lo tengo como ejemplo de superación. Sé que no lo van a leer, pero desde ya muchas gracias. ¿Cómo que no lo vamos a leer? ¿Cómo no lo vamos a leer? El parche ante la herida. Ahí está su saludo, amigo. Muchas gracias por sumarte a esta previa, de verdad. Mati desde Argentina. Hola, saludos, buenas vibras para esta jornada. Quiero saludar a mi amigo Gian, que es muy fanático de la FMS, es su FMS favorita, dice. También a mi primo Gian, que le encanta el rapeo de Teorema y los skills del menor. Un saludo y ojalá que la rompan. No, la va a romper. Oye, ¿te parece si nos tomamos una licencia? Mira, yo estoy acá en el en vivo. ¿Ah? ¿Sí? No sé si el señor director no lo puede. Ahí está la camarita. En vivo y en directo. Estamos ahí los comentarios. ¿Qué dice la gente? Dice, hola amigos, gana el Meta, el SZ, el Nitro y el Teo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de a dónde nos estén viendo, ¿ah? También dice, ya empezó, vamos, JNO, Dios, ¿contra quién le toca a Ricto hoy? Contra Hawker, ya estaremos adelantando eso. Oye, comenta que lo vamos a leer, Muy bien. Oye, también tengo Nico, está en la casa. Gracias, Nico, por estar acá. Saludos para la FMS y todos los competidores. Se extrañará el menor en esta jornada. Lo que decíamos. De todas maneras. Ya lo decíamos. Pero seguro nos va a estar viendo desde la casita. Eso, oye, un saludo ahí al menor. Y para Calleja igual, aguante. Eso, aguante Calleja, lo más real, hermano. Oye, saludos también para el Mati. Mis condolencias para el Meta. Será la primera vez que se enfrenta a un dios. Oye, que están tirando para arriba esta batalla. Muchos comentarios, Brian, en la interna, ¿no? Y ahí en las redes. Sí, es que ahí se están mezclando unos universos, se vienen ahí del multiverso ahí de Cayuwoki. De Cayuwoki hasta la FMS de Chile. Pero esto será una ova, un crossover. Yo creo que no hay que hablar, hay que ver, ¿no? Que se ven. Tremenda batalla que se viene. Increíble. Oye, un gran saludo también a Ecrono Mixtas. Saludos, muchas gracias por estar ahí. Dice. Buena, todo bien. Solamente les quiero desear una feliz Navidad y un feliz diciembre. Qué bueno, amigos. Gracias, amigo. Espero que lo pasen muy bien y se diviertan. Postdata, JNO, rómpela, please. Tengo esperanza en ti. Y también dice saludos para su amigo Laín. Saludos, Laín. Gracias por estar acá. Saludos. Qué fanático de la previa. Así que gracias, amigo, por estar ahí. Y también tengo un gran saludo de Dos Force, que ya, oye, ya están bombardeando con viejos pascueros, Navidad, no, ya se siente el espíritu, ¿no? La noche buena. Así que muchas gracias por estar aquí en esta FMS, quinta jornada, ni más ni menos. Como siempre lo digo, de corazón, infinitas gracias por estar, por ser parte, por querer dejarnos sus comentarios, eso. Y para todos los fanáticos de la FMS, quiero contarles que tenemos un tremendo descuento. ¿Sí? ¿Ah, sí? Así, hermano, nuevamente con un código de descuento. Ustedes tienen que ir al canal de YouTube de Urban Rooster, vayan ahí a la tienda online y agreguen FMS Chile 10 y con eso, así de fácil, tendrán. ¿Cómo es? Repitámoslo. FMS 10. Ahí, FMS Chile 10. Hay unas prendas ahí espectaculares, así que ojo a lo que está. Perfecto. Oye, yo también les quiero dar un recordatorio, el clásico ya. Saludos para Cat Negro. Únete a la familia. Más grande del freestyle. ¿Qué esperas? Hazte miembro del canal de YouTube de Urban Rooster. Ya lo viste ahí en el adelanto, bien digo. Puedes ahí tener comentarios de los participantes, tanto de FMS de Chile, Argentina, Perú, México, de España. De todos lados. Oye, de todos lados. No solo de acá, hazte miembro. Mira, por ejemplo, insisto, los miembros acá dicen saludos desde la tercera región. Grande FMS de Chile, una uva. Vamos, te estamos leyendo. Hazte miembro.
Brian. Hoy también aprovecho de invitarlo a ver el blog de Urban Rooster. Tenemos entrevistas, tenemos noticias. Sí. Por ejemplo, lo más reciente, fresquito, una entrevista de Matías a Metalingüística sobre su participación aquí en la liga. Sí. Así que eso, blog.urbanrooster.com. Insisto, también de todos lados, no solamente de Chile. Exacto, y ahí se puede encontrar material, incluso lo que podrían ser las rimas más icónicas que seguramente los vamos a ver en el highlight. ¿Cierto, Chile? Exacto. Oye, y hablando de highlight, así es, hermano. Seguimos entonces avanzando en esta tarde de FMS y ahora nos vamos a ir a ver los highlights de la cuarta jornada, hey, que obviamente son presentados por nuestros amigos de Axe Freestyle. Vamos a ver. Amaneco. Estamos en el partido, yo te dejo partido, porque no hay tres puntos suspensivos. Tú no quedas vivo, tú no entras en esta rima que el Pepe representa. Tú me ibas ganando, pero hice el gol al minuto 90. El mundo es lo que quieres tenerlo en tus manos. No tienes esos poderes, en cambio yo sí lo tengo. Tengo éxito y no suerte. Tú eres como Frankenstein, distintos trozos inertes. Y no ganaste ni en puntos, exacto, no hay un préstamo. El Pepe le dice al Teo si le presta flow, y le digo que no porque me lo debes. Tranquilo, como el miércoles me pagarás el jueves. Hey yo, por eso la verdad mi artillería, quieres llegar a la final, voy a afinar mi puntería. Por eso tengo el rap in situ, tú tienes un anticuerpo y en tu cerebro llega mi virus. Hey yo, por eso yo tengo toda la calidad, no saben que yo rapeo con versatilidad. Anata en tu diario de traumas que te voy a ganar, te mato, esto es el diario de Ana Frank. Hey yo, creo que es lo más importante, la unión de los reyes y también del under. Y no hablo de reyes del parque, el parque no tiene reyes. Le voy a dejar el puente con trozos de muelle. Sí. Ligeramente yo haré que te atropelles, que vayas al cielo, que caigas y estrelles. 1200 potente con esto, yo soy la corriente y eso es cierto. Este es un rival corriente que va a salir corriendo. Estás una semana, pero tú no me espanta. Tengo aceite de oliva para esas mentes santas. En el castigo, en rap digo todo lo que quiero, todo lo que siento y todo lo que yo decido. A veces soy un buen loco, un buen depresivo, entonces el mayor castigo de mi vida es estar vivo. Voy a monarquía, el mono solo que quería. En mi epitafio lo que digo es que amo la poesía y la melodía. Quien sabía lo que quería, yo con la técnica ya lo dije en otro día. Tú que eres un sanen. De no camina, estoy a lo malvado y tú solo a lo mal hablado, porque solo hay criticado. Y al final yo soy el mejor perro del patio. Te mando para el patio de los callados, vos callado. Digo, sería haber nacido de CZ, porque te critican por consumir esa biblioteca. Descastigo, es normal que tú te increpas, porque es normal que este loco del látigo sepa. Habla de los caballos, mi hermano, porque te hace la L el movimiento hispano. ¿Entiendes? Estoy jugando ajedrez humano y tu reina en mi torre siempre lo pasa a caballo. ¿Dónde en uno, dónde está? Oye, pesadilla, sí, tenés razón, en realidad. Pesadilla llegar a fin de mes y no saberle qué echar. ¿Ya? Tener que ir a la calle para tu derecho protestar. Dime que quiere hablar, ¿me entiendes? Los ángeles de Charlie contra los demonios de tu mente. Deja de cuentearte del principio hasta el final, porque la verdad, pana, me da igual. Eres como un demonio, Lucifer. ¿Y por qué estás arriba? Red Bull te dio las alas que no te merecías. Te tengo en esta parte del planeta y me doy cuenta que no tienes la receta. No soy adicto a la sangre, soy adicto a las plaquetas. También los glóbulos rojos, mi fusión está completa. Discúlpame. Última. Es un castigo y te voy a castigar cuando quieras avanzar en este sonido. Quieres castigarme, pero tienes que hacer con lengua. El castigo del sol es cuando la luna no mengua. Bien. Viste que tengo el rap siempre a diario, por eso la verdad no tengo adversario. Hago la rebelión con tu cráneo. Este es el príncipe Caspian, porque nunca sale del armario. ¡Último! Es difícil mantener, porque yo lo voy a hacer, porque lo hago por pasión y porque lo hago por placer. Igual tú eres mi hermano, pero fácil te gano. Tú me querías ganar, hoy no se te da la mano. ¿Cómo? En el cretino, me imagino. O a lo mejor el Pepe viene a doblarle la mano al destino. ¡Oh! ¿Cachai, pedazo de hueta? En la memoria, sí. Pues tú eres una historieta y yo vine para hacer historia. Solo Axe Freestyle podía hacer fluir a los mejores freestylers chilenos. La segunda temporada de FMS ya está acá y fluye con Axe Freestyle. En el freestyle hacemos bulla. Axe, haz que fluya.
Si le gustaría conocerme a mí, a todo el equipo de FMS, los freestylers, jurados, técnicos, iluminación, speaker, de la camarita. Hazte miembro de UF. Les invito a ustedes que están viendo desde sus casas a que sean miembros del canal de Urban Rooster. Todos ponen su granito de arena en esto para que se estén informando ahí de todo. Ya sabes, únete a la mayor familia. El mejor freestyle y la mejor competencia. Sería saben, make it real. GG. Yeah, ya estamos de vuelta. Entonces, familia, esto es la previa. Estamos desde Santiago de Chile haciendo esta previa y, como lo veían, estábamos viendo entonces este resumen, chiquillo, de este especial Halloween. Oye, fue increíble, ¿no? Los trajes mortal. ¿Qué les pareció? Yo personalmente lo viví ahí de miedo. Estuvo espectacular el tema de los disfraces. Además que los chicos tenían como una energía nueva, así renovada. El tema también de los disfraces que resultaba como estímulos para el mismo rapeo. Así es. También el Ricto CZ, una batalla que yo esperaba particularmente y que llenó todas mis expectativas. Sí. Estuvo muy bueno y ojalá la energía se mantenga para el día de hoy. Oye, Mati, yo destaco el top 5 del jurado. Lo tuvimos la oportunidad ahí de ver en el blog, claro. Vaya al blog de Urban Rooster a revisarlo. Y claro, entre las rimas más destacadas estuvieron las de SZ, Tom Crowley y Ricto. ¿Eh? Tremendas batallas que nos brindaron. Por ejemplo, Tom Crowley, pese a caer contra Certijo, nos dejó muy buenos momentos. Mucho skill, mucha puesta en escena y rimas para el recuerdo. Muchos estímulos también recibieron los competidores porque estaban disfrazados, ya les sumaba un adherente. Así que tremenda fecha y yo espero que la de hoy va a salir, si no mejor, mucho mejor. Así fue entonces como vivimos este especial Halloween por primera vez acá en la FMS, algo histórico. Esto la estuvimos realizando acá en Chile, pero al otro día había FMS México y también se dio lo de Halloween, ¿no? Sí, destacar ahí el disfraz de Lobo Estepario de Guasón, increíble. Espectacular. Increíble. Marcamos pautas, sí. Ah. Yo creo que acá le pusimos un poquito más de talento. Ah. Pero saludo igual ahí a todos los hermanos de México. Igual. Un gran saludo a la FMS México, que la rompieron también con sus trajes, el de Johnny Bertrand. Sí. También estaba muy bueno. Oye, ¿qué les parece entonces si nos vamos a las predicciones del público que estuvo ahí tirando toda su energía durante este mes que hicimos de pausa? Sí. Muchas gracias. Y vamos a ir a ver qué nos arroja entonces la encuesta de Urban Rooster a través de YouTube. Arrojó que en la batalla de Teorema versus Tom Crowley, Teorema se queda con un 74% y Tom Crowley con un 26%, eso en YouTube. Y por otro lado, en la encuesta de Twitter de FMS Chile, arrojó que Tom Crowley se queda con un 48,9% y Teorema se encuentra con un 51,1%. Una tónica, ¿eh? Tónica que se ha visto en las previas pasadas, que la encuesta en el ámbito internacional eleva un poquito, disminuye ahí la brecha en el ámbito nacional, como es la FMS Chile, en Twitter. Pero bueno, vamos primero con la encuesta de YouTube. Ahí podemos ver que Teorema está por encima de Tom Crowley de todas maneras, pero yo creo que más que nada por la muy buena representación que ha tenido Teorema en el ámbito internacional. Pero acá, se acorta la brecha entre Teorema y Tom Crowley, porque la FMS de Chile, los simpatizantes chilenos ya se dieron cuenta que Tom Crowley está demostrando esta segunda temporada que está peleando ahí las primeras posiciones. Así que bueno, se achican un poco las encuestas y ya estamos acostumbrados a esto de la diferencia, ¿no, Brian? Sí, yo creo que va más la cosa por el tema de Twitter. Ahí está como más empatada esta batalla. Hay que tener en cuenta, que quizás es un dato que no maneja la gente, que en cuanto a historiales de batallas grabadas, tenemos que Tom Crowley va 2-0 versus Teorema. Ojo con eso. Eso es un punto que quizás no tiene mucho en consideración antes de votar en las encuestas. Pero los números hablan, ¿eh? Pero los números hablan, hay que decirlo. Esperemos lo que va a pasar, esperemos lo que va a hacer este batallón el día. ¿Comentarios? ¿Hay comentarios? Así es, nos están llegando comentarios. Dice, música en el corazón, dice, los dos son muy buenos raperos, pero Teorema va a ir por todo, nuestro amigo. Gracias por estar ahí. Juan Camarero también dice, será un batallón. No la tiene muy clara, pero lo único que sabe es que va a ser una gran batalla esta. Y también tengo a Lucas Romero que dice, aunque Teorema sea muy bueno, está pasando por un bajo nivel. Tal vez pueda aprovechar esto Tom Crowley y ganar sin
réplicas. Yo no sé, ¿no? Quizás si sea un bajo nivel. Yo creo que Teorema está buscando otro estilo. Meterse un periodo de adaptación, ¿no? Exacto. Todos los chiquillos tienen ahí su periodo de buscar cosas nuevas. Y yo creo que cuando alcance ese punto perfecto que está buscando Teorema, la va a romper todo. Yo creo que quiero concluir que esta batalla está empapada de rap. Rap real. Rap real en la casa, únicamente en FMS. Nos vamos a ir entonces a la segunda batalla que tenemos entre Joker y SZ. Un clásico del sur llega al escenario central de la FMS y en la encuesta de Urban Rooster arrojó que Joker se queda con un 61%. Wow. Uf. Y SZ con un 39%. Ojo ahí. Y por otro lado, en Twitter de FMS Chile arrojó que SZ se queda con un 59,8% versus Joker, que se queda con un 40,2%, chicos. Oye, no solo se quedan con ver batallas, también la están protagonizando a través de las redes sociales, ¿eh? Siempre hay una debatiendo a la otra, pero están bastante diferentes estas encuestas. Quizás probablemente porque a Joker dentro del plano internacional no se le ha visto, o sea, se le ha visto más que a SZ. Claro, claro, claro. Tienen ahí la participación de Batalla de los Gallos y por otro lado en Chile saben lo que es SZ, saben, sí, lo que demuestran las plazas, como también lo hace Joker, pero yo quiero escuchar al Mati, a ver. A ver. Brother, para un poco, ¿no? Bueno, pero claro, acá en Urban Rooster por YouTube se inclinan con Joker, ya se sabe el muy buen rendimiento que tuvo en Batalla de Gallos, nos representó de muy buena forma el año pasado. Aprovecho de mandarle toda mi energía a Martina Certijo, que ya, yeah, está ahí en la internacional. Dalo todo, hermano. Dale energía, hermano, dale, dale. Y también acá en la encuesta de FMS Chile, quiero destacar algo. SZ, primera vez que está a favor de la encuesta. Siempre estuvo abajo, pero cierto, ahora pareciera que en esta quinta jornada el público ya está valorando un poquito más a este MC de Tomo Lomo. Sí, de todas maneras, mira, si te das cuenta, superó en la encuesta chilena a Joker, pero vamos a ver que se hablen acá en la cancha, esa todo puede es pasar. Muy, muy bien. Oye, nos tenemos un saludo de Mikey Ponce Guzmán. Muchas gracias, amigo, por estar acá. Y dice, el bro más barras, fuerte. Barras. Increíble. Oye, Style Pasión también está en el área. Muchas gracias, amigo. Dice, soy muy fanboy de Joker, pero creo que está... la puede ganar SZ. Tampoco, ojo, pierde la fe por Joker. La así fe que es lo último que se pierda, ¿no? La fe es lo único que se pierde. Así que un gran saludo para Style Passion, que está ahí. Y también Nicolás dice, sinceramente creo que SZ, muchas personas no lo valoran como el freestyler, claro, que es. Joker es muy bueno, pero sinceramente la coherencia, ingenio de SZ, a mi parecer, está a otro nivel. Sí, dice manera nuestro amigo Nicolás. De todas maneras. Cosa de estilos también. Cosa de estilos también. Así que nos vamos a ir a la siguiente batalla. Tenemos a Rito versus Joker Vikingo, eso es. Y tenemos a Rito que se queda con un 74% y Joker con un 26%. Wow, la encuesta. Están jugadas las encuestas, me gustó muy bien. Y por otro lado también está el Twitter de FMS Chile, que arrojó que Joker se queda con un 36% y Rito con un 64%. Chicos, ojo con este duelo, a un duelo de las primeras posiciones, Joker versus Rito. El que gane acá va a sacar diferencia de todas maneras, va a meterse ahí en el top 3, se va a quedar sí o sí. Y bueno, nada, una encuesta que dice que Rito es el ganador. Yo creo que esto viene demostrándose por el talento que le han metido hasta segunda temporada, sí, claro, los muy buenos momentos que nos ha entregado. Así que nada, yo creo que realmente esto se va a definir en la cancha, pero las encuestas hablan por sí solas y están ambas arriba con Rito. De todas maneras, Joker ahí con una lucha de estilo. O sea, son similares pero no iguales. Así que vamos a esperar mucho esta batalla que se va a definir acá. Perfecto. Tenemos saludo entonces de Ronald González. Dice, una posible final adelantada. Espero ese batallón. Vamos, Rito, dice nuestro amigo Ronald González. Gracias por estar ahí. Oye, el forcito me la... ¿Qué? El forcito me la... Me la... Ahí no lo dejo. Oye, Rito, pero voté por Joker, dice nuestro amigo. No la tiene muy clara. Tiene sus favoritos, así que... muchas gracias. También el Minion dice,
que infravalora a Joker, a cualquier rito le reza. Cacha. Oye, esa es una barra pesadísima, ¿no? A mí me estuvieron llegando hartos comentarios, hay que decirlo. Una vez más me retaron en las redes sociales. ¿Por qué? A ver, me dijeron, tío FMS, no, esto era para una final, no era para... Pero es que todas son finales. Exacto, todas las jornadas tenemos finales, todas las batallas se disputan, así que eso, disfrute nomás de lo que va a hacer FMS Chile en su jornada número 5. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente batalla, que más que una batalla, clásico, es un batalla. Clásico. Clásico. Así es, Pepe Grillo entonces en la encuesta de Urban Rooster se queda con un 63% y Nitro con un 37%. Ojo aquí. Sí. Gran diferencia hay ahí. Sí. Así que, y mientras que en la FMS, en el Twitter de FMS Chile digo, Pepe Grillo se queda con un 69,6% y Nitro con un 30,4%, chicos. Oye, ahora todos se suben al carro de la victoria. Yo no. Solo eso voy a decir. Yo en la jornada número 1 adelante, Pepe Grillo se las trae, se viene con todo. La gente ahí en la encuesta no lo votaba y ahora todo se está subiendo. Ahora que está increíble puntero. Cómo se ha ganado ese cariño. Sí, las encuestas hablan por sí solas y mira tú, exacto. Internacional y nacionalmente van por Pepe Grillo. Yo creo que es un fenómeno de esta temporada. O sea, se metió en la primera fecha concentrado y no ha parado. Esperemos que... Invicto, man. Sí, invicto. Así. Esperemos a ver si esta quinta jornada puede lograr sumar. Perfecto. Tengo un gran saludo de Diegol223. Un gran saludo. Gracias por estar ahí, Diego. Recuerden que Nitro es el papá de Pepe Grillo y cuando más muerto lo han visto, masacra siempre. La Internacional es un ejemplo. Nadie daba nada por él y en esta batalla es lo mismo. Vamos, Nitro, dice nuestro amigo. Por otro lado, también tengo a Mr. J22. Un gran saludo, gracias por estar ahí. Seguro que será un batallón. Los dos son muy buenos en FMS. No la tiene muy clara nuestro amigo, pero está ahí. Se decía un poquito ahí. Así es. Y Ezequiel G dice, a Nitro lo quiero, pero ¿cómo paras a este Pepe Rap Gol? ¿Cómo lo hace? Mati. ¿Qué te pasa, Mati? Tremenda batalla de todas maneras. ¿No? Oye, voy y vuelvo ya. Me están llamando. La otra pega. ¿Pero cómo te vaya, Mati? Oye, tráete agüita, tráete algo. Oye, ¿pa' dónde habrá ido el Mati? Parece que lo poseyó Maradona. Sí, no. Llama nuestro Maradona. Oye, pero salgamos jugando. ¿Qué pasa? Esa es. Revisemos ahí lo que están diciendo las redes sociales. Aprovechemos de ver toda la interacción de la gente. Siguen ahí comentando quién va a ser el MVP el día de hoy en mis redes sociales. Vamos a revisar. Así es. Recuerden que con Brian pueden sumarse a las redes sociales. Estamos en vivo y en directo, como lo digo. Ahí. Y tenemos comentarios. Exacto. Cuéntanos. Nebulosa Battles. Yeah. Dice, Peperillo viene muy sólido. Saludos desde Nebulosa Battles. Un saludo ahí para todos los chicos. También Pía la Bebecita. Hoy la rompe Metalingüística. Sí, sí. Ahí dicen todos los chicos. Matías Valdés dice que el MVP voy a ser yo. El gran ganador de la tarde. Quedé atónito. Increíble. No sé qué decir. Muchas gracias, Matías. Un gran saludo. ¿Quién más está por ahí? Te veo tu celular. Está reventando. Felipe Andrés me dice JNO. Todos los chiquillos ahí dándole la fuerza a JNO. Marco Durán también dice Pepe Grillo. Seba Andrés, JNO. Todos los chicos comentando. Diego Trinidad, el menor. No va a poder estar el día de hoy, pero sigue siendo uno de los MVPs de cada fecha, los chicos. Oye, estoy escuchando algo, ¿no? Sí, qué raro. Sí, sí. Señor. ¿Cómo sí? ¿Cómo que sí? ¿Dónde está sí, sí? Aló, querido Chelo, ¿me escuchas? Sí, sí. Estamos acá, les tengo una sorpresa. Me encuentro con los protagonistas de esta exhibición del día de hoy, Metalingüística JNO. Oye, muy, pero muy sonados en las redes. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus sensaciones al estar acá, en esta tarima de FMS Meta? Wow, hermano, la verdad que súper feliz en realidad. Es una compa que igual veo a hartos. Trato de seguir siempre, no sé, hay hartos amigos míos que están en el UCZ y yo, que sí. Entonces, siempre estoy viendo la liga y es verdad que el formato es buenísimo, así que hace rato que. ¿Y expectativas? ¿Qué crees? ¿Cómo va a estar? No sé, hermano, disfrutar la batalla. Nunca había batallado con mi hermano JNO, así que va a ser un placer ahí, un buen intercambio de energías, que sea súper lindo y que quede una buena experiencia. Perfecto. Y tú, JNO, venga por acá nomás, mírame ahí a la camarita para toda la gente. ¿Cómo estás? Saludo primero. ¿Y cuáles son tus expectativas para esta jornada? Hermano, yo aquí ojalá darlo lo mejor nomás. Es una competencia, uno que siempre la ve en YouTube. Y siempre yo quise estar aquí en vivo y en directo y al fin se me pudo cumplir el sueño. ¿Sí? Y aparte, hermano, en la parte donde estamos practicando el sonido se nota que es un ambiente súper amigable, hermano. Somos todos amigos, todos nos celebramos. Y solamente queremos que disfruten las batallas porque se vienen tremendos batallones, hermanito. Esa es. Sí. Lo vamos a dar todo bien.
Yo, oye, también tengo a mis compañeros allá en el estudio. Sí. La verdad que les quieren hacer una preguntita a cada uno. Voy a partir con Brian Bisaide. ¿Está por ahí, Brian? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, hermanito. Yo tengo una pregunta para JT. A ver. Tuve la oportunidad de venir acá a, en el taxi ahí con JT. Estuvimos compartiendo y quería preguntarte algo muy específico. ¿Has batallado en el formato FMS? ¿Se lo has entrenado? ¿Cómo te sientes tú en lo que va a ser el reto del día de hoy? ¿Has batallado en formato FMS? ¿Cómo te sientes específicamente en esta tarima? Cuando se inició el asunto de la pandemia, yo me fui a vivir un par de tiempos para Cerrillo. ¿Sí? Entonces ahí tenía un amigo igual que freestylea harto, mi compita Angelino, le mando saludos, que sé que yeah, está viendo. Salud ahí. Nos pegábamos FMS todo el día. Pero obviamente es distinto con la tele encima, con jurado. Así que vamos a ver qué sucede realmente, vamos a ver qué sucede ahora. Pero okay, vamos a darlo todo, hermano. Saldrá bien, saldrá bien. Muy bien, Jotaneo. Perfecto. Vamos con una pregunta ahora sí, con Chelo. Chelito, ¿estás por ahí? Dale nomás. Sí, hoy un gran saludo ahí a Jotaneo y al Metalingüística. Gracias por estar acá desde la calle, ni más ni menos. Están acá en el escenario central. Y yo me voy a jugar, yo me la voy a jugar por a la ver comunidad. Una pregunta para el Meta y también después me gustaría que la respondiera Jotaneo. Dale. La pregunta es básicamente... el objetivo 2021-2022 es estar en FMS, quieren estar en nuestra liga, se la están jugando en la calle, ¿cómo, en qué están? Quiero saber eso, porque okay, yo por lo menos lo que he visto en redes sociales es que los están esperando a los dos. Pide, sí, así es. Oye, ¿cómo es ese proceso Metalingüística del ascenso? ¿Cómo lo está llevando? Me he enterado que está un poquito ahí online, también presencial, cuéntame un poco. Sí, la verdad que igual a principio de año tenía igual dentro de mis prioridades respecto a freestyle, poder ojalá ascender a la liga, pero obviamente llegó la pandemia, así claro, que yo creo que nadie se lo esperaba. Y se dio un poco ahí tormentoso el asunto de poder ascender y estaba ahora este último tiempo intentando meterme ahí a las compes online por Discord y todo, pero la verdad como que no se me da muy bien. Pero no, vuelve el presencial pronto, ¿ah? Sí, sí, así como creo que momentáneamente por ahí no me conecto muy bien con el Discord por la adrenalina que se siente y todo, pero apenas vuelva a las compes presenciales, ojalá poder estar debido por el tiempo igual y mientras vaya mejorando la pandemia, voy a intentar ascender, pues si no obviamente vamos a intentar para otro año, pero todavía quedan fechitas, así que vamos a intentar jugar si se logra esto. Bueno, hay harta posibilidad entonces de ver a un Metalingüística en FMS. Oye, también aprovechándome la pregunta de Chelo, Jotaneo, ¿usted sí tiene expectativa ahí de ascender? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué me cuenta? Hermano, si yo veo que realmente disfruta la batalla del día de hoy, te metí. Me meto a todas las competencias. Porque aparte con los cabros se pasa genial, hermano. Afuera de esto, muchas risas, sí, hermano. ¿No? Mucho hueveo, como se dice en Chile para los españoles. No, pero hermanito, ahí vamos a disfrutar. Harto ready, boxeo, hermano. Play harto 4 boxeo ahí también, hermano. Se ha pasado excelente. Así que si nos va bien ahora, vamos a hacer todo lo posible para llegar el año siguiente, hermanito. Lo sí último, Jotaneo, despídete ahí para tu gente. Invítalo a las 5 de la tarde, empieza la batalla. A las 5 de la tarde empieza la batalla, hermanito. Para la gente que también sigue Gallo Woki, lo sí esperamos aquí, hermanito, versus Metalingüística. Y también se vienen tremendas batallas. Lo esperamos a todos. Desde las 5, Perry. Sí, sí, Metalingüística, aprovecha. Yo ya, uno veo mi gente. Aquí vamos a estar representando a Conce, poniéndole todo el bueno, dándole ahí con el freestyle con mi hermano Jotaneo, así que no se lo pierdan a las 5. Yo ya. Oye, gracias a todos. Voy al tiro para el estudio, ¿ah? Voy y vuelvo. Dale, voy, dale, vuelvo, dale, no, más, Mati, dale, dale. Oye, muchas gracias, increíble, cabrón. Buena. Primera vez que hacemos estos enlaces, increíble estar con nuestros competidores, poder conversar con ellos. Muchas gracias. Felicitar al Meta que está full música, acaba de sacar un disco, los invito a que lo escuchen. Y Jotaneo también tiene música muy, pero muy prendida. ¡Estamos de vuelta! ¡Oye, qué buena! ¿Te gustó la sorpresa? ¡Qué rápido! Oye, ¿te gustó la sorpresa? ¡Uf! Te la tenías guardadita. Sí, esa era una sorpresita ahí para toda la gente que vea la previa, que todo puede pasar, ¿no? Estamos innovando. Así es. Oye, chicos, yo los quiero invitar entonces también a que sean parte de Show Beats Cultura Urbana. Sí. Yo siempre estoy ahí grabando estos capítulos de aproximadamente 20 minutos donde estamos mostrando todo el tejimaneje, todo lo que producción realiza antes de las batallas. Hay muchos momentos sí épicos. Lo que no se vio. Lo que no se vio. El año pasado estuvimos recorriendo todo Chile con la cámara de Show Beats, así que fue increíble saludar a toda la gente que estuvo y que es parte de lo que no se vio. Así que muchas, pero muchas gracias. Oye, me gustó esto del enlace. Está bueno. Se podría repetir, ¿ah? ¿Eh? Sí. Se podría repetir. Muy bien. Oye, ¿qué les parece entonces si seguimos avanzando y nos vamos al análisis de la cuarta jornada de FMS Chile? Una batalla. Quinta. Vamos con la quinta de una. Claro. Vamos a la quinta entonces. Hoy ya estamos en la quinta. Pasamos hace poco la cuarta y nos vamos de una. Creo que Brian me va a contar ahí cómo van las batallas, cómo estuvieron la fecha pasada. Así ¿no? es, señor. Exacto. Director, si me ayuda ahí con las visuales, por favor. Vamos a hacer un breve repaso claro de lo que fue la jornada número 4 de FMS Chile. Partiendo con un batallón, Acertijo Tom Crowley. Este batallón que vivimos
en esta anterior jornada y la que llevó finalmente a Certico tras dos réplicas. Un batallón particularmente bueno, a mí me gustó bastante la parada de los dos chicos entrando en su juego, dentro de todo ese flow puesta en escena y bastantes rimas memorables. También en la segunda batalla tuvimos a Nitro vs Joker, un batallón ahí de puesta en escena y de bastantes respuestas, en el que Nitro se llevó la batalla con una réplica. La tercera batalla también tuvimos a Teorema vs Pepe Grillo, una de las batallas más esperadas de esta jornada y también de esta temporada, que finalmente se terminó llevando Pepe Grillo, así siguiendo con su racha de 5 victorias al hilo. Finalmente, las dos últimas batallas del día la protagonizaron SZ versus Ricto, un batallón ahí que estuvimos abierto en la Wikipedia. Yo llamaba a mi mamá. El Icarito, para entender. Mamá, por favor, googlea, explícame qué estaba diciendo el Ricto, el SZ, yo no entendía nada. Pero tuvimos ahí un desenlace bastante bueno. Ricto se llevó la batalla en una réplica. Sí. Y finalmente, uno de los batallones más sorpresivos dentro de esta jornada, que fue el resultado que determinó a El Menor como ganador frente a su batalla versus Joker. Primero dos puntitos, ¿ah? Dos puntitos que suma El Menor y ganó en la primera réplica. Importantísimo esos dos, ese rescate que pudo hacer El Menor. Oye, y también queda esto de los cruces de la Inter, ¿no? Tenemos ya clasificados, creo que tú tenés por ahí la información. Oye, este pero dato está detalle, bueno, este no, dato está bueno. Esto sí que está bueno. Anota. Déjame. Toda la comunidad, de yo le contextualizo, oye, me están contando, hablamos en la interna ahí. Puede que tengamos con quién se enfrente cada competidor en la internacional, ¿ah? Por ejemplo, ya sabemos que Pepe Grillo va en la primera posición, Ricto en la segunda, Joker en la tercera y Nitro en la cuarta. Esa fue la clasificación. Aquí tengo los datos. Así que dime contra quién se pueden enfrentar. Vamos a empezar rápidamente, ¿ah? Nuestro querido amigo, espérenme un poquitito que está medio lento el celular. No, y además te bombardean ahí todos sus saludos. Gracias, no, chiquillos. No me exploten el celular, chiquillos, por favor. Yo creo que se la tenés que quedar debiendo para un ratito más porque no, dale, no está dando. Sí. Oye, eso, no atento, porque tenemos contra quién se puede enfrentar cada uno. ¿Ah? Por ejemplo, Pepe contra el cuarto, el segundo. Así que. Más adelante vamos a estar soltando esa data. No se olviden. Sigan atentos. Aprovecho de darle con la tabla, ¿no? Sí, oye, tenemos entonces, analizamos la cuarta jornada, arrojamos números y, señor director, si ¿sí me puede ayudar con la tabla de posiciones? Vamos. Que la tenemos totalmente actualizada para esta jornada, si ¿sí me puede ayudar? Sí, sí, vamos entonces. ¿Cómo quedó la cosa? A ver. Sí. Mira, vamos ya a empezar de abajo hacia arriba, como ya es clásico. Decíamos, El Menor sumó sus primeros dos puntitos, dos unidades, décima posición. Más arriba en la novena ya tenemos a Joker. Joker que ha sumado, pero mediante la réplica. No ha podido sumar mediante una victoria. Vamos a ver qué puede hacer. Joker, novena posición, tres puntitos. Más adelante, ya en la octava posición, tenemos a Tom Crowley, que disminuye una casilla en relación a la fecha anterior. 5 puntos para Tom Crowley. Ojo que también tiene muy buenos puntos de batalla. Eso es importante en esta tabla acumulada. En la séptima posición tenemos a nuestro representante de batalla de gallos, Acertijo. Mucha energía, reiteramos, para ti. Y quien avanza una posición desde la fecha pasada, se ubica en la séptima con 5 puntitos. Ya en la sexta posición, en la medianía de la tabla, tenemos a Teorema, un Teorema que es raro verlo ahí, pero bueno, está ahí peleando porque todos están muy pegaditos, ¿ah? No hay mucha diferencia, 1 o 2 puntos pueden definir todo. Teorema, 6 puntos y bajó una casilla en relación a la fecha anterior. Ya en la quinta posición, en el top 5, tenemos a SZ, quien lamentablemente baja en relación a la fecha pasada una casilla, pero sigue teniendo esos 7 puntos ahí y lo mantienen en el top 5. Más adelante tenemos en la cuarta posición, ya aquí en clasificación internacional, perfecto, a Nitro, quien sube 2 casillas en relación a la fecha pasada, se mete con todo para la internacional. Y esto, a diferencia de SZ, que tiene los mismos 7, tranquilo, tiene los mismos 7, en los puntos de batalla le dieron la clasificación. Así que ojo con eso, con los puntos de batalla, son muy importantes. Ya en el top 3, ahí inamovible, tenemos a Joker con los mismos 7 puntos de Nitro y de SZ, pero con muy buenos puntos de batalla. Más adelante, ya el actual MVP de la cuarta jornada, Ricto, que tiene muy buenos puntos de batalla y está en la segunda casilla ahí con 8 puntos a la seguidilla del puntero exclusivo, del inamovible Pepe Grillo, que suma
10 unidades y punto a Ricto son los que ya pasaron los 1400 puntos de batalla. Así que ahí está la tabla de posiciones. Vamos a ver cómo se altera en la jornada de hoy. Y a qué tanto me mira. ¿Qué quieres decir? A ver, ahí está el tío. Ahí está. Lo encontré. Cuéntanos. Partamos por Nitro. Nitro podría enfrentarse a Papo, Lobo Estepario, Jace o Bennett, que en este momento están ubicados en la primera posición de cada liga. Después, Hawker podría enfrentarse a Stuart, Raptor, Stick y Gashir. ¿Cómo estarían con una batalla Hawker-Gashir? Ricto, por su parte, podría enfrentarse con Nacho, Skipper, Necros y Sweet Pain. Y finalmente, Pepe Grillo podría enfrentarse a Mecha o de Toki, que están ahí disputando la cuarta posición. RC, Strike o Menac. Oye, anote estos datos. ¿Qué son dice certero, puede ser de todas maneras. Paso los créditos. Nardú en Twitter fue el que ahí estuvimos buscando la información. Los datos ahí. Sí, pero... Así que eso, agradecemos por toda la data y disfrútenla. Perfecto, tremenda data, donde más en FMS Chile. Entonces ya tenemos clara la tabla de posiciones, tenemos claro todo el panorama y ahora nos vamos a ir con el análisis de esta quinta jornada, donde comenzamos con esta batalla de exhibición, entre JNO y Metalingüística, un batallón nunca antes visto. Aquí en FMS, chicos, ¿qué me pueden comentar de esto? Bueno, fresquito está la entrevista ahí, buenísimo. Tienen muchas expectativas de este enfrentamiento, tienen muchas ganas ambos, tanto JNO como Metalingüística. Yo en la entrevista que le hice, esto está en el blog de Urban Rooster, Metalingüística confesaba que, claro, su prioridad quizás no era estar en esta liga por el ámbito musical, por la pandemia, pero llegar acá es algo increíble. Usted lo escuchó ahí, JNO, Metalingüística, es prácticamente un sueño, Es la liga más rapera de Chile, y todos quieren estar. Así que yo creo que esta batalla ambos van a darlo todo, en serio. Yo creo que pueden salir muchos hype, muchos momentos para recordar, así que nada, analizar así como de lleno, no creo, solamente disfrutar, ¿cierto? Muy bien, Brian, yo tengo que decir algo bastante importante. A ver, esta batalla sí que rompió mi celular. Todo apenas la subimos, la gente, no, espectacular, queríamos ver al Meta, queríamos ver a JNO, que se transmitió toda esa energía y terminó ahí cumpliéndose el sueño de ver a ambos en la tarima de FMS Chile. Particularmente me gusta mucho esta batalla, es un choque de estilos bastante diferente, JNO y su creatividad que lo caracteriza, Metalingüística con ese flow, también el juego de métricas que suele hacer. Está difícil ver así un posible veredicto de entrar a esta batalla, hay que decirlo, pero yo, como siempre, los chiquillos saben ahí en su casa que yo me la juego, ¿cierto? Siempre, yo voy por mi hermano JNO. Yo voy por mi hermano Metalingüística. Batallón. Por la contrada. ¿Y por qué no nos ponemos a batallar? Tírame una pista, tírame una pista. Anda. Oye, tremendo entonces esto de JNO y Metalingüística. Por primera vez aquí en el escenario lo van a poder disfrutar. Y nos vamos a la segunda batalla entre Tom Crowley y Teorema. Súper, súper rapero. En las redes sociales también vi que explotó todo. Cuéntanos, Brian, de esto. Una batalla rapera, como dice ahí Chelito, que se dio en la previa de la jornada de Punta Arenas en la temporada anterior. En ese momento, Tom Crowley terminó con la racha de Teorema. Sí, te apuntaré. No, espectacular. Una batalla que yo recuerdo con mucho cariño y que no tiene tanto el recibimiento de la gente a través de las redes sociales. Debe ser porque no fue dentro de una jornada tal. Pero que podrán ver, podrán redimirse y verla aquí en la jornada número 5 de esta segunda temporada. Tienen una suerte bastante parecida, están en la sexta Teorema y la octava posición Tom Crowley, se separa solo un punto, así que lo que pase el día de hoy va a influir bastante en lo que podría ser la tabla, ¿cierto, Mati? Exacto, oye, uno está abajo, otro está ahí, ni tan abajo ni tan arriba, así que esta batalla, como decía Chelo, caracterizada por el RAP, ambos muy, muy raperos, yo creo que van a darlo mucho, o sea, van a darlo todo hoy día, ambos tienen mucho que entregar. Teorema, como se decía, viene de una manera, de una adaptación, y Tom Crowley ya está adaptado, así que por ahí pueden nivelar un poquito este duelo. Yo creo que está para cualquiera, no me la voy a jugar, no soy así, yo creo a que ver, gana el freestyle. ¿Y el Chelito se la jugará, Chelito? No, usted sabe que yo soy parcial, quiero mucho a todos los chicos. No, en esta batalla yo creo que hay que disfrutarla y, como te digo, cargada de rap.
Perfecto. Oye, nos vamos a ir a un clásico del sur de nuestro país, SZ versus Joker. Tremendo batallón, dos personas que vienen del sur de nuestro país. Eso me encanta, que siempre está como todo centralizado acá en Santiago y podemos ver que dos personas del sur de nuestro país vienen a representar acá el escenario. ¿Qué se me la pueden trae, decir? El sur se sí. la trae, ¿cierto, Mati? ¿Tú, ¿tú qué sabés de eso, pues, María? Ay, ay, SZ Joker, oye, no sé si diría el clásico del sur, pero sí una batalla frecuente, una batalla de finales, o sea, siempre lo ves a estos dos competidores en semifinales, de callejeras, en finales, tanto de Conce como en Santiago, ¿eh? Bueno, yo creo que puede ser para cualquiera, y te voy a dar un dato, te voy a dar un datito. A ver. Hablé con SZ y la interna y me comentaron que van 4-1. ¡Wow! ¿Para quién? 4-1, oye, ¿para quién? 4 para Joker, 1 para SZ. Y, pero el detalle es el siguiente, que la última la ganó SZ. La más reciente. Así que, oye, una batalla que puede estar para cualquiera y está cargada, como decías tú, de la magia del sur, ¿no? La magia del sur. Barras. Lo decíamos antes en redes sociales, aquí se trae la magia del sur. Dos estilos bastante diferentes, hay que decirlo. SZ caracterizado por su coherencia, su juego de ir más allá de las rimas. Joker con quizás la mejor puesta en escena que hay en la liga. Sí. Así que vamos a ver también un choque de estilos que se podrían traducir en un batallón. Yo creo que la magia va a estar en este escenario el día de hoy y que los chiquillos van a saber transparentarlo muy bien. Yo me la voy a jugar esta vez por Joker, pero quiero escuchar al Mati. Perfecto. Hoy gana Demonios Penquistas. Yeah, al sur de nuestro país. Oye, avanzamos entonces con Ricto versus Joker Vikingo. Cortito, ¿qué me pueden decir de esta batalla? Yo como hablaba ahí al principio, me retaron mucho. Hay que decirlo, ¿qué? Me retaron bastante. ¿Por ahí qué? ¿Por lanzarla? ¿Por qué la lanza ahora? Pero bueno, ya lo tenemos aquí y hay que disfrutarlo. Esta es una batalla que define también el podio de lo que puede ser aquí en el momento de la jornada número 5. Tenemos a Ricto en la segunda posición, a Joker en la tercera. Yo creo que va a ser un batallón sin lugar a dudas. Les recomiendo tener a la Wikipedia abierta y todo lo que sea posible. Yo lo que quiero destacar, ¿sí terminaste? Dele nomás. Es que Ricto Joker nunca se ha dado, primera vez la tenemos acá en este escenario, primera vez en formato FMS. Qué loco como Ricto de a poco va enfrentándose a todos los raperos de la plaza, ¿eh? Sí. En la jornada pasada con SZ, se toca con Joker, estilos similares pero muy distintos, ¿ah? Esto está para cualquiera. Mata a los raperos de la Den Battles. Barras. Y nos vamos a ir a la último gran batallón, el clásico entre Nitro y Pepe Grillo. Clásico, Mati, ¿qué me puedes contar de esto? Mira, cuando tú decís clásico del fútbol, Colo Colo, Universidad de Chile. Tú dices clásico de batalla de freestyle, Pepe Grillo versus Nitro. Un clásico recordada es esa Den Battle, sí, 2017, donde fue viral esa batalla, prácticamente fue historia, creó mucha historia, trajo muchos adeptos a ver batallas, así que yo quiero principalmente darlo todo y va a estar muy bueno. Es una batalla de ida y vuelta, Nitro a veces lleva la victoria con Pepe, también hace lo suyo Pepe, se conocen bastante bien, son estilos similares, yo creo que se van a potenciar dentro del escenario de FMS, pero vamos paso a paso, hay que ir da viendo. Da poquito. Da poquito. Muy bien. Hay que ir viendo cómo se van a dar, yo creo que se la va a llevar Pepe Grillo, no me voy a la segura, es lo que creo. Listo. Perfecto. Oye, tremendo análisis entonces en esta FMS, y ahora familia FMS, vamos a hacer una pequeña, así de chiquitita, una chiquitita. Pequeña pausa, y nos vamos a ir a ver el break con los mejores contenidos de Urban Rooster. Vamos a ver. Yeah, yeah. Se me olvida que tenemos más tiempo. La familia Urban Rooster se expande a nuevos niveles. ¡Entre! Si te gusta la Freestyle Master Series, ahora puedes tener acceso a todo. Nuevos programas y emisiones en streaming, preguntas y respuestas con los protagonistas, ruedas de prensa, meet and greet, acceso a merchandising exclusivo, contenido inédito que nunca vio la luz, backstage, tomas falsas, entradas especiales para FMS. Vuélvete loco celebrando las rimas junto a los competidores y disfruta de contenido específico realizado por los miembros de la network. No pierdas la oportunidad. Hazte socio de la Urban Roosters Family para no perderte nada. Únete a la mayor comunidad del mundo del freestyle. Si les gustaría conocerme a mí, a todo el equipo de FMS, los freestylers, jurados, técnicos, iluminación, speaker, de la camarita. Hazte miembro de Google. Ah,
Les invito a ustedes que están viendo desde sus casas que sean miembros del canal de Urban Rooster. Todos ponen su granito de arena en esto para que se estén informando ahí de todo. Ya sabes, únete a la mayor familia. El mejor freestyle y la mejor competencia. Pero ya saben, make it real. GG. Únete a la familia. Únete a la familia. Más grande del freestyle. Más grande del freestyle. Y hazte socio. Urban Roosters. Solo Axe Freestyle podía hacer fluir a los mejores freestylers chilenos. La segunda temporada de FMS ya está acá y fluye con Axe Freestyle. En el freestyle hacemos bulla. Axe, haz que fluya. Yeah, ya estamos entonces de vuelta en esta previa de la quinta fecha de esta FMS. Sean todos bienvenidos los que se acaban de sumar. Chicos, ya estamos casi al final de nuestro programa. Sí. Mati, Brian, algo que quieran agregar, sus saludos correspondientes. Yo muy breve, quiero agradecer una vez más para estar aquí con ustedes esta oportunidad, sí, a la familia Urban Rooster, a todo mi equipo de comunicaciones y también muy brevemente a la gente de la Urban Rooster Army de Chile. Yeah. Lo voy a nombrar muy rapidito. A Cristian, a Daniel, a Gabriel, a Mati, a Montserrat, a Nico, a Santi y Seba López, que están ahí siempre trabajando, sí, para la gente, para que se informen. Así que son muchos saludos, ya lo saben. Muy bien. Mati. Yo también voy a comenzar diciendo muchas gracias por la oportunidad. Esperemos estar muchas previas más. Y empezar a saludar ahí un bombardeando, gracias a Rock Films, que siempre nos pone aguante Rock Films, a Cristian Cisterna, que estuvo de cumpleaños, a mi papá en Sortega, que siempre está atento, a Diego Longueira, a Felipe Galet, a la Tere Orpis, que también me están viendo de finales, también al POA de Rincón Urbano, que siempre está bañando ahí, hermano, aguante POA. Muchas gracias por la oportunidad y recordarles que el lunes 7 de diciembre, para los que son de Concepción, con harta resguardo sanitario, vuelve Batalla Sander. No te lo puedes perder. Ya lo sabes. Sí, sí, rango 3. Muy bien. Tremendas noticias. Entonces, yo solo quiero agradecer y mandar un gran saludo al Teatro Regional de Maule. Estuve con ellos haciendo una charla de comunicaciones durante la semana y dije que lo iba a estar saludando. Muchas gracias, chiquillos, por estar ahí. Obviamente, saludar a todo este equipo técnico de más de 30 personas que hacen posible esta FMS, a los iluminadores, producción, camarógrafos, directores, fotógrafos, sí, a todo el equipo de FMS. Al tío Jorge ahí, que siempre está. Esa es. Con los del hotel, al láser. Aguante. Así aguante. Que nada, familia. Un gran aplauso, comenzamos a despedir entonces esta previa. Nos vemos, disfruten las batallas. Se viene FMS Chile. Nos vemos, chao.